iniciamos el tratamiento para darle media sanción, digamos, a las reformas introducidas a la ley 17.319 que la vieja, y sus modificatorias que la vieja ley de hidrocarburos. Primera cuestión central para poder entender, cuando esa ley se dicta, no existía las tecnologías adecuadas para explotar los reservorios no convencionales. Es una realidad, no la existencia de los mismos, sino lo que es una realidad nueva es el desarrollo de tecnologías adecuadas, lo cual implica que es necesario preparar, es decir, adecuar el texto legal a esas nuevas realidades. Si a esto sumamos que hay, ¿no es cierto?, el dictado de la ley 26.197 de soberanía hidrocarburífera que ordenó la expropiación del capital mayoritario de Repsol y YPF, donde se fija como objetivo estratégico el autoabastecimiento. Es evidente que la política de autoabastecimiento de hidrocarburífero tiene como un eje central la explotación de los recursos no convencionales, atento de que la Argentina hoy cuenta con las segundas reservas en el mundo en gas y las cuartas en petróleo. Es decir, una transformación, es decir, un país dependiente de importación de hidrocarburos, evidentemente está en condiciones, con esta política, de pasar a ser un país pleno exportador. La presidenta en su momento, recuerde usted que provincias y nación negociaban el texto de ley, que ahora me voy a referir a eso, y la señora presidenta lo destraba cuando exige, por un lado, uniformidad de tratamiento, es decir, de que la inversión sea tratada uniformemente en todo el territorio nacional, no que haya provincias, ¿no es cierto?, que tengan diferencias de regímenes. Transparencia en la adjudicación, por eso la ley introduce lo que es el pliego tipo único de condiciones para la licitación para las áreas y un pliego único, pues sea uniforme, con reglas claras de juego, y fundamentalmente que la llave de acceso sea la inversión. Yo he escuchado decir que esta ley favorece a YPF, y yo no entiendo, claro, ¿quién se puede agraviar? Es decir, si hemos tomado la decisión política de recuperar la empresa de bandera, hemos tomado la decisión de que el eje de la política hidrocarburífero gira a través de fortificar esa empresa, ¿quién se puede agraviar que la empresa YPF crezca? Ahora, evidentemente, una cosa es que crezca en función de acierto y otra en desmedro de otros legítimos intereses. Entonces, la primera pregunta que hay es decir, uno podía entender el conflicto cuando le decían a uno de que era una pelea entre las provincias y YPF, las provincias y nación. Ahora resulta de que el proyecto de ley viene en el marco del acuerdo federal para el autoabastecimiento de hidrocarburos, que es complemento normativo de las leyes que mencionamos. Y dicho proyecto viene acordado y rubricado el texto que vamos a tratar por la totalidad de los señores gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos. Es evidente que, por lo tanto, tiene que haber un régimen con la suficiente elasticidad para adecuarse, digamos, a las circunstancias cambiantes de ese desarrollo tecnológico, pero priorizando, ante todo, la inversión como elemento de acceso a las áreas, y fundamentalmente la transparencia en la adjudicación. Y eso es lo que esta ley propone.